ocurrió anoche en la esquina de Rondó y Vieites, una esquina con semáforos. Evidentemente, alguien pasó en rojo. Y los testigos indicaron que el que pasó en rojo era el automóvil que venía por Vieites, cuyo conductor, una vez chocado el auto, lo abandona arriba de la vereda y se da la fuga. Algunos dicen que se fue corriendo solo y sí, siguió avanzando. Y otros dicen que salió corriendo, pero que se subió en una camioneta. No volvió más al accidente. No, estamos hablando de Guido Gentili, imputado el año pasado por venta de droga en fiestas electrónicas aquí en Bahía, que se dio a la fuga tras chocar con el auto. En el otro vehículo, porque Gentili era el conductor del Volkswagen Surán que estamos observando, en el otro vehículo, un Fiat Siena, viajaban Carolina Torice, que era la conductora, y que afortunadamente no sufrió lesiones, y Cynthia Wild, que sí, lamentablemente, sufrió algunos golpes, fue derivada consciente al hospital municipal. Sigue en observación esta joven con un traumatismo abdominal que no es grave, pero que sí requiere la atención de profesionales. Todos los testigos, porque había mucha gente a esa hora, en el momento del accidente, porque había sido justo la salida de un espectáculo, claro, en el Teatro Don Bosco, dan cuenta de que fue Gentili el que pasó en rojo. Es gente que no se conoce y todos declaran en la misma forma en la comisaría segunda. Gentili es el que pasa en rojo y Gentili es quien se baja del vehículo y en vez de colaborar, que uno presupone que todo conductor que protagoniza, sí, un accidente, si hay una persona accidentada, se baja, trata de llamar por teléfono o pide auxilio. Sin embargo, también todos coinciden en decir que Gentili se bajó del vehículo y antes de huir se acerca al otro vehículo donde estaban las chicas, una lastimada, y las increpa. Ajá. Utilizó términos inapropiados para las mujeres y es cuando luego se va. Sale corriendo. Está bien. Algunos dicen que salió corriendo, es decir, todos coinciden que salió corriendo, sí, y hay algunos que mencionan que lo pasó después a buscar otra camioneta, pero eso no está confirmado, ¿no? Esta mañana, Gentili, luego de unas cuantas horas, sí, claro, de haber permanecido en calidad de fugado, se presentó en la comisaría con un familiar y el abogado de la matrícula local, Rubén Diskin. Fue minutos después de las 10 de la mañana. Minutos después de las 10 de la mañana, no habló en ningún momento. Y a Gentili a esta hora se lo estaba sometiendo a todos los controles periciales que requiere un accidente de estas características, entre ellos la toma de muestra de sangre. Claro. Para ver las condiciones en las que está hoy. Convengamos que ya pasaron casi más de 12 horas, uh-huh, y hay síntomas que se pierden en todo este tiempo. Si descansó, si, sí, durmió, si él había tomado alcohol, si había ingerido alguna sustancia prohibida. Bueno, hay cosas que se pierden en el camino por el paso del tiempo. En realidad nadie sabe qué fue lo que pasó, porque también hay otra versión que dicen que lo empezaron a increpar en forma muy violenta a Gentili y es por eso que él sale corriendo, porque temió por su vida. Claro. Hay que recordar que Gentili fue uno de los detenidos en septiembre del año pasado tras el allanamiento que se hizo en Olbaliche del Reino. Esto fue el 4 de septiembre. Lo liberaron antes de la finalización de 2016, en diciembre, los últimos días, por falta de mérito. Pero estaba observando la resolución en su momento de los jueces Pablo Candizano Mero y José Mario Triputi, que determinaron la falta de mérito y libertad de Cráneo y de Gentili, sin perjuicio, dice el texto, de proseguirse la investigación, atento a que podrían surgir nuevas probanzas que atribuyan responsabilidad por los hechos investigados. Es decir, le dictaron la falta de mérito por esa causa, por la supuesta venta de droga sintética en fiestas electrónicas, pero continúa vinculado con la investigación. Esta mañana, como decía Anabela, se presentó minutos después de las 10 en la seccional segunda, quedó en calidad de aprendido en esa seccional policial. Él se hizo presente acá a su abogado, este caso particular, y acá traigo este caso a un cliente que fue la persona que protagonizó el accidente. No, en ningún momento. No, al contrario. Si bien lo que único que manifestó fue sus circunstancias personales, este caso para identificarlo, podría haber dicho cualquier otro tipo de manifestaciones, pero nosotros no podemos tomar ningún tipo de testimonio, yo lo insistí, porque en forma inmediata quedó prendido conforme al artículo 153, quien el que quiera, en este caso, vulnerar la acción de la justicia.
Y por el delito, en este caso, también de lesiones culposas. En general, los accidentes quedan aprendidos por poco tiempo. ¿Es porque se fugó que la condición varía? Yo creo que sí, que, o sea, resulta, o sea, llamativo que esta persona se haya retirado del lugar. Que eso lo va a manifestar él, en este caso, cuando vaya a prestar la declaración indagatoria. Lo más lógico de todos los accidentes, y como toda persona lógica y razonable puede accionar en este caso cuando tiene un hecho de este tipo de índole, es ponerse a disposición de la justicia y en forma inmediata prestarle auxilio a la persona que está lesionada. Toda persona, creo... En general se queda uno, se queda, ¿no? Exactamente, sí, sí. Por más que sea de gravedad o no sea gravedad, uno es, o sea, es persona y trata en este caso de auxiliar a la otra parte a ver cómo está. De última, en este caso, en ese sentido, se evalúa si necesitan algo, llega la policía, en ese momento, o sea, la policía en quien maneja todo el procedimiento y, bueno, se derivan ambas partes a la comisaría, si es necesario, alguna de las partes va a ser trasladada al nosocomio y ahí se evalúa y se habla con la fiscalía. ¿Son lesiones graves, son lesiones leves? La mayoría de los casos, siempre en este caso nosotros manejamos con la fiscalía, quien dispone qué medida adoptar para la persona, en este caso el conductor o en este caso, bueno, de la persona si se fugó o no. Cuando pasan estas cosas de la fuga, no se puede someter a la persona involucrada en el accidente a ningún tipo de control. Dragartés, alcoholemia, ve si están todos los documentos en regla. Sí, o sea, muchas veces, o sea, lo lógico es en ese momento practicar lo que es un reconocimiento médico legal, obtener la prueba de sangre y prueba de orina. ¿Ahora no se puede hacer? Sí, se va a hacer, se va a hacer. En transcurso ahora de la mañana va a ser derivado a cuerpo médico. El aprendido, en este caso Gentili, se le va a hacer lo que es un informe de reconocimiento médico legal, se va a obtener muestra de sangre, muestra de orina, y bueno, eso se va a mandar a analizar al gabinete químico pericial. ¿Habría pasado en rojo, Gentili? No lo puedo, en este caso, decir yo como funcionario policial, pero hay testimonios, o sea, que podrían llegar a relatar ese tipo de circunstancias. Pero ¿no? Los testigos son uniformes en el discurso. Exacto, sí, ¿no? Dicen sí. Dicen lo mismo y aparte son un estilo. Lo llamativo de este caso fueron que, bueno, varias personas declararon, en este caso, que decían que cuando pasó el accidente, esta persona, fuera de lejos de lo que es de ayudar o prestar auxilio, lo que hizo fue directamente ir e increpar a las ocupantes del vehículo Siena. Ah, al chocado, digamos, exacto, a las chicas, exacto, que sí. Les dijo cosas. Exacto. Lo que motivó que, o sea, que varias gente se acercara al lugar y saltaran lo que es en defensa de la gente, de la accidentada, y bueno, que también motivó que esta persona, en este caso, se retirara del lugar y se diera la fuga, ¿no? Y minutos después de producido el accidente, los que llegaron a colaborar para, sobre todo, auxiliar a la chica herida fue personal de Defensa Civil. Esto fue lo que percibieron anoche en la esquina de Rondo y Vieites. Nosotros recibimos el llamado a través de la base 109. Nos habían dicho de una colisión en Vieites y Rondo y los vehículos estaban sobre la vereda. Así que nos hicimos presentes en el lugar. Cuando llegamos encontramos los dos vehículos, un Fiat Siena y una Volkswagen Suram, sobre la vereda ambos, y con el Fiat Siena una persona dentro del habitáculo, que era la acompañante, que fue quien recibió la peor parte, la conductora del Siena ilesa. ¿Y el dueño del otro auto? El dueño del otro auto no estaba en el lugar, según testigos, se habría retirado, habría salido corriendo, habría abandonado la escena del accidente. ¿Se fue corriendo o se subió a otro vehículo? Salió corriendo, dijeron. Después también los mismos testigos dicen que se subió a una camioneta. Nosotros eso no nos consta porque nosotros cuando llegamos trabajamos sobre el accidente y sobre la persona que estaba dentro del habitáculo con personal de bomberos y de ambulancia de siempre, retiramos a esta chica. ¿Cómo se puede determinar la identidad de la persona que se fugó? Alguien lo dijo ahí, se ve que lo conoció, deslizó el apellido, pero a nadie le sonaba nada, nadie se dio cuenta de nada. Y después sí, constatando los papeles cuando... ¿Estaban dentro del habitáculo? Los papeles estaban dentro, la tarjeta verde y demás estaban dentro, que está creo que a nombre del padre de este chico el vehículo, y después tiene otras tarjetas verdes que están a nombre de los otros familiares, todo Gentili. ¿Y se acreditaba que él era, digamos, que era una persona joven, que Gentili... que manejaba? Sí, porque sí, fue... No, el dueño real de no, era este chico el que manejaba. Sí, porque lo conocieron y, ya te digo, las mismas personas que estaban en el lugar dijeron, ya lo habían dicho con anterioridad.
En la modalidad del choque, ¿cómo fue? Ahí hay semáforos. Hay semáforos. Por lo que dicen estos testigos, estaban muy, muy enojados con el tema, que estaban sobre la vereda, que según ellos, de milagro no los atropelló cuando estos dos vehículos salieron despedidos hacia la vereda. Que el FIA, el Volkswagen Suram fue quien pasó en rojo por calle Beaite, se desplazaba. ¿Y ahí había mucha gente justo en esa esquina? Sí, no nos consta que estén, que al momento del accidente en sí estuvieran afuera, ajá, pero sí era mucha la cantidad de gente sumado al caos vehicular, ¿no? Porque hay muchas líneas de colectivos a esa hora, pero había mucha gente sobre...